pero me parece muy importante que se conozca cuál es el marco de esta reunión. Pues el marco no es otro más que firmar lo que tenemos convenido que vamos a recibir, no solamente el gobierno del estado para sus trabajos de carácter social, sino también los ayuntamientos. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el famoso FAIS, no es otra cosa que el ramo 33, ¿verdad? Estamos hablando del famoso ramo 33. Y el ramo 33 es el que sirve para hacer obra pública y es el que sirve para hacer programa social, incluido vivienda, incluidos becas y bueno, todo lo que corresponde. Y es notable que en el año 2017, y esto lo subrayo mucho, ya lo dijo el propio subsecretario, hemos tenido un aumento de casi el 8%, que se va a traducir en una cantidad pues que beneficia. O sea, el fondo ramo 33 crece en Guerrero. Creo que es una buena noticia frente a noticias que han causado, por supuesto, una circunstancia, diríamos, adversa, como el caso del aumento de la gasolina y algunas cosas. Esta es una buena noticia, es un 8% del aumento al famosísimo ramo 33, que es el famoso FAIS, que en términos correctos es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y que, insisto, le sirve al ayuntamiento para una serie de acciones importantes. La ruta de trabajo coordinado con el gobierno federal es muy consistente. La importancia de que estemos reunidos es enmarcar el dinero que vamos a tener en este año para hacer mucha obra. Y por supuesto, el aumento del 8%. Yo hablé con los presidentes municipales. Te quiero comentar que yo los convoqué en su oportunidad para que les comunicara algunas cosas que también les hice de su conocimiento, pero también les anuncié que el famoso ramo 33 sí tenía, primero, consistencia, permanecía igual, pero que tenía un aumento. Este aumento del 8% yo lo anuncié con ellos hace aproximadamente un mes y medio. Qué bueno que se consolida, el que se firme representa que está consolidado este recurso y que tendrán obviamente ahora que ir caminando con la planeación municipal y con la planeación estatal y con la planeación federal para que esto se ejerza de manera correcta. No perdemos de vista que también el tema de combate a la pobreza, este es su destino.